Hey, ¿qué onda, players? Bienvenidos a un nuevo video, players. Bienvenidos a High Reviews, mi su canal. Y pues en este video, miren nada más lo que tenemos por aquí. Nos acaba de llegar este paquete de mercado libre de unos audífonos de una marca que me gusta muchísimo. Yo no sé por qué esta marca, la cual se los voy a mostrar, es la marca Soundbeats. De esta marca que es una de mis favoritas, la cual es Soundbeats. Esta marca, la verdad que yo no sé por qué mucha gente no la conoce si tiene unos audífonos de muy buena calidad. Con esta ocasión, yo creo que son como tres modelos que he probado de esta marca son bits cuestan alrededor de unos 1300 pesos los encargué por mercado libre pero ahorita me estoy dando cuenta que en amazon está como a mil pesos están como de promoción ahí voy a dejar un link de amazon aparte de que pues están más baratos ahí va a estar mi link de afiliados para que de alguna manera puedan apoyar el canal y seguir subiendo más videos, y bueno sin más preámbulos vamos a hacer el unboxing este modelo se llama el r3 de UCHS, CHS. de hecho le tengo mucha fe porque yo tuve los son pits r3 normal y me dieron muy buena experiencia De verdad que son unos audífonos muy completos Voy a dejar aquí también en la descripción del video El link por si gustan ver el video de los Soundpeats Air 3 Son los audífonos un poco más económicos Pero la verdad que están muy completos Tienen buena batería, me duraron bastante La carga todavía sigue durando mucho Y son así pues de este tipo Que son como los Airpods Que son audífonos sin gomitas Son mejores, se me hace a mí para correr o para hacer deporte Porque no se sé, caen los audífonos Pues estuve corriendo, estuve estuve saltando, lo sucede durante mucho tiempo y nunca batallé de que se me salieran los audífonos de los oídos. Todo muy bien en ese aspecto y me dieron una muy buena experiencia. Ahí voy a estar dejando el video por si gustan verlo. Y bueno, pues ahora sí, hay que abrir los audífonos. A ver qué tal. Vamos a abrir vamos a navajearos poquito para no batallar tanto. y estamos saboreando y miren nada más qué bonito es escuchar el ruido cuando abrimos los productos a todos nos encanta y esto aquí para que vean un poco la imagen pues tenemos este vato Air 3 Deluxe HS por la parte de atrás viene el audífono con un diseño como dorado ahí y la S de Soundpeats y pues aquí tenemos el micrófono y tenemos aquí donde sale el audio supuestamente estos audífonos son de mejor calidad porque tienen audio high res y también tienen una mejor batería y también... Así como también tienen una cancelación de ruido y etcétera, etcétera. Aquí les voy a poner también para que vean la parte de aquí. Está totalmente negro. Y yo la verdad no soy un experto en audio ni mucho menos. Yo solamente pruebo los audífonos y ya al final les digo si valen la pena por el precio. Y pues hasta ahorita no me han decepcionado ninguna marca de esos audífonos. Y listo, hay que empezar a abrirlos. Y así se salen. Creo que lo abrí mal. Creo que si sí, no iba. Miren, nada más qué bonitos. Son color negro. Se ven bien brillosos. Y aquí tenemos la marca de Sound Y pues también está la entrada, que obviamente es tipo C. Y por dentro vemos que viene el instructivo. Así como también aquí parece que viene el cable que pues es tipo C no viene pues nada especial únicamente el cargador y pues los instructivos y por este lado viene como un botoncito y aquí vemos la luz verde que está totalmente cargados y ahora sí vamos al importante a ver cómo se ven por aquí ah, es por este lado y vean vean esos audífonos en lo personal a mí me gustan muchísimo estos audífonos porque como les digo yo tuve los anteriores y me dieron muy buena experiencia estos son negros los míos eran blancos pero el diseño es igual y aquí tenemos y aquí tenemos el audífono que es como un diseño negro pero tipo mate no es un color brillante como el del estuche donde se carga es totalmente negro y aquí está la marca de Pits y aquí está lo de la cancelación de ruido plebes y tenemos también pues el micrófono por este lado y pues aquí es donde sale el sonido son unos audífonos con bonito diseño me gusta el color y también me gusta el estuche este foquito que les digo te marca cuando la carga está completa, si sí, tiene una carga como de un 70%, se pone anaranjado, se va poniendo amarillo cada vez más hasta apagarse y pues ese indicador también me gusta mucho, es muy intuitivo, así te das cuenta cuando es que necesitas pues cargar la caja, los voy a meter ya porque pues ya se va a acabar el video. no hay mucho que decir de los audífonos, es una marca muy reconocida en audio para la gente que no sabe esta marca ni ha probado ningún producto. Ninguno de los modelos de audífonos, pues de verdad que sí tienen buena calidad por el precio y tienen muy buenas reseñas ahí en Amazon. Así que vamos a estar probando los audífonos estos días y en unos próximos días más se viene el review completo. Espero les haya gustado el video. Ahí se escucha el carro de las nieves anunciando que ya nos vamos. Bye bye plebes y nos vemos en el próximo video. Bye bye.